Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo que se llama Películas de terror basadas en hechos reales. En este vídeo os voy a presentar a 5 películas que he elegido que son basadas en hechos reales y vamos a explicar un poquito el caso en el que se basa. Este vídeo es posible que tenga otras partes, así que si os gusta, estaría bien que lo apoyarais para saber si traer o no más vídeos de este tipo. ¡Comenzamos! Tiburón, 1975. Un gigantesco tiburón blanco, Bruce para los amigos, organiza un buffet libre de bañistas en la turística isla de Amity. Mientras el sheriff intenta clausurar las playas, Steven Spielberg sienta las bases del blockbuster contemporáneo. Vamos ahora con la historia real en la que se basa esta película. Peter Benchley fue el autor de la hoy olvidada novela original y basó su historia en un caso que ocurrió en Nueva Jersey en 1916. Tras la desaparición de al menos 5 bañistas, un pescador descubrió restos humanos en el estómago de un escualo de más de 2 metros de longitud. Pese a que aún se especula sobre si dicho tiburón fue el responsable de todas las muertes, la verdad es que cuando él murió, todas esas muertes dejaron de suceder. Jaws. Roy Scheider. Robert Shaw. Richard Dreyfuss. Jaws. Terror en Amityville, película de 1979. James Brolin, el papá de Josh Brolin, y la actriz Margot Kidder protagonizaron esta película. Los protagonistas se mudan junto a sus hijos a una casa donde ocurrió un asesinato múltiple. Por supuesto, una vez instalados, empiezan a ocurrirles desgracias de todo tipo. Además, es una saga muy larga con muchísimas secuelas y un remake. En cuanto a la historia real, el libro en el que se basó Terror en Amityville recogía las peripecias supuestamente auténticas de la familia Lutz, que solo aguantó 28 días en una mansión colonial que compraron por 2 millones y medio de euros en 1975. Olores pestilentes, comportamientos compulsivos en los niños y en los adultos, una enigmática habitación roja de la que nadie les había hablado, fueron responsables de que el clan tirase toda esa inversión a la basura. They were running for their lives. What happened to them is an experience in terror you will never forget. And you will believe in the Amityville horror. Vamos con La Matanza de Texas de 1973. ¿De qué trata la película? Un grupo de veinteañeros de excursión se topa con una familia de palurdos, psicópatas y caníbales. El más inquietante de todos ellos es Cara de Cuero. Lleva una máscara y ropas fabricadas con la piel de sus pasadas víctimas. Una sierra mecánica más grande que él usa como arma. Tanto La Matanza de Texas como El Silencio de los Corderos o Psicosis comparten la misma fuente de inspiración. Hablamos de Ed Hein, un agricultor de Wisconsin aficionado al robo de tumbas, a la taxidermia, disecando cuerpos humanos y a otros macabros trabajos. Eso sí, a diferencia de Cara de Cuero, Norman Bates y Buffalo Bill, Hein solo fue responsable de 2 asesinatos, obteniendo la mayor parte de su material a partir de cadáveres frescos. Henry, retrato de un asesino de 1986. Tan brutales eran los asesinatos reflejados en esta película por el director John McNaughton que Henry pasó varios años en cuarentena antes de llegar a los cines. Nadie se atrevía a estrenarla. ¿Cuál es la historia real? Los protagonistas de la película están basados en 2 personajes reales: Henry Lee Lucas, el psicópata que asesinó a 11 personas, y su compinche Otis Toole. En la vida real, Lucas afirmó haber matado a más de 600 personas, aunque eso se debería más bien a que, con cada supuesta confesión, un departamento de policía ávido de cerrar casos mejoraba las condiciones de su vida en prisión. El Ente, 1981.
Como si el acoso sexual de los pueblerinos de perros de paja no fuera suficiente, la pobre Barbara Hershler encarna aquí a una mujer violada repetidas veces por una misteriosa criatura invisible. A Martin Scorsese esta película le encanta. ¿Cuál es la historia real? En 1974, la californiana Doris Bieder recurrió a la ayuda de investigadores paranormales para acabar con los abusos que sufría a manos de un poltergeist. Según los cazafantasmas, entre comillas, en la casa de la víctima se documentaron fenómenos extraños, tales como luces encendiéndose y apagándose, y objetos que se desplazaban sin causa aparente. They will fire. The entity. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido el vídeo de películas basadas en hechos reales, sobre todo películas de terror. Si este vídeo gusta, habrá una segunda parte con otras películas basadas en hechos reales. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.